Coméntenos, don Alex, continúan la limpieza en esta ocasión en Quebradas. Sí. Estamos acá en la colonia 27 de septiembre. Coméntenos cuánto se ha sacado de basura. Pues prácticamente hemos terminado la primera etapa de lo que es la limpieza de tragantes y hoy en esta fecha comenzamos ya la limpieza de lo que son ríos y quebradas. Prácticamente hemos intervenido como primer lugar en quebrada lo que es la quebrada que conduce lo que es la colonia Santa Isabel, que es llamada Quebrada 2 de Abril. Como usted puede observar, pues hemos sacado una cierta cantidad, a mis espaldas tengo una cierta cantidad de desechos sólidos que hemos sacado, por los cuales pues aproximadamente tenemos allí unos 12 quintales que hemos sacado de desechos sólidos, el cual estamos tratando la manera de limpiar esta zona como zona de contaminación, porque estamos alrededor de lo que es, en medio de lo que es la colonia, y prácticamente pues esto atenta contra la salud de los habitantes. Proliferación de vectores, y que es parte de la salud, tenemos a unos 10 metros una fuente de lo que es de agua potable. Es bien importante pues que los habitantes tengan una mejor salud sobre esta limpieza que se está haciendo. Coméntenos en qué comprende la limpieza de quebradas. Comprende la limpieza de lo que son eliminar los desechos sólidos y tratar la manera de chapodar el monte que está a ambos lados para que el cauce de las aguas lluvias corra de la mejor forma por lo que es cada quebrada, que es de norte a sur. Entonces, en los cauces de estas quebradas que son parte de lo que es la cuenca del estero de Jaltepeque, cuenca de Acomunca, es necesario la limpieza hacerla para que nuestro estero no esté contaminado cuando pasan las aguas lluvias, porque estos desechos, si no se eliminan a tiempo, esto va a contaminar el estero de Jaltepeque y entonces tenemos mayores contaminaciones en la zona costera. Toda una cuadrilla, coméntenos cuántas personas están trabajando en lo que es limpieza de quebradas. Pues son 12 personas la cuadrilla que tenemos y las 12 personas pues están coordinadas en cada sector de cada tramo de limpieza, por lo cual comenzamos las labores desde las 8 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que han encontrado acá en esta quebrada? Bueno, aquí hemos encontrado, aquí se encuentran bolsas de basura, se encuentran de toda clase, se encuentran animales muertos, se encuentran gatos, chuchos. Es lamentable que la gente bote la basura. En sí, claro, porque estamos, todo esto, este es un polideportivo, esto tiene que estar limpio, no tiene que estar todo esto sucio aquí. En el transcurso de la semana, dos semanas anteriores, se limpiaron 380 tragantes en la ciudad de Zacatecoluca. Ahora ya continúan con la limpieza de quebrada. ¿Cómo ve estas acciones? Como le digo, está magnífico, ¿va? El trabajo que está haciendo el alcalde, ¿va? Porque otros alcaldes se descuidaban de esto. Y por eso la ciudad, cuando era el propio invierno, ¿va?, se llenaba las calles de agua. ¿Por qué? Porque los tragantes estaban tapados. Mire lo que pasó en El Salvador, pues, una pequeña tormenta que cayó el día martes. Toda la ciudad se inundó, ¿va? Y esto es que una tormenta ha pasado. ¿Por qué? Porque están los tragantes tapados. No los limpian. Muy importante la limpieza. Sí, es bien importante. Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.